Muy buenos días, gente. En esta ocasión les vamos a mostrar algunas características de Firebase eh, que de lo que vimos en el curso a través de este primer video tutorial. Pues vamos a por ello. Voy a ir a la consola de Firebase. Voy a entrar a console, Firebase, Y pues vamos acá a consolefirebase.google.com. Ya cargando. Y dentro de acá se carga. La consola de Firebase para entrar a esta URL es recuerden que tienen que estar inicia, iniciado sesión con una cuenta de Gmail. Si no lo tienen, les va a exigir. En este momento, voy a realizar la creación de un nuevo proyecto en Fire. Vamos a adicionar un nuevo proyecto. Le decimos el nombre del proyecto, claro está. Aquí le vamos a dar el nombre de eh, Proyecto 1. Eh, definimos la sección, la ubicación. De dónde vamos a crear el proyecto. Va a ser en este caso Bolivia. Y crear proyecto. Esperamos un poco. Ya va. Después Firebase nos dice, eh, ¿qué quieres crear? ¿Quieres crear una aplicación para iOS? ¿Para Android? ¿Para web? Pues nosotros cre vamos a crear una aplicación para web y nos vamos ahí. Y ahí lo que dice. Eh, adiciona esto a tu aplicación web. Copia y pega el snippet de abajo en tu HTML an dentro antes de otras etiquetas eh, script. Es lo que dice. Eh, muy bien, voy a realizar el copiado y pues a crear el proyecto. Voy a crear un archivo index.html. Lo guardo en mi ubicación. Listo. Genero la estructura. Ahí va. Español Bolivia, desde luego. Codificación UTF-8 para las señas y tildes. Clases de Firebase, lo puedo llamar. Y pues dice que tenemos que importar esto. Nosotros lo vamos a hacer un poquito más ordenado para que nuestra aplicación sea más sostenible. Entonces, lo que vamos a hacer es que el primer script lo vamos a poner dentro de la cabeza. Vale, ahí va. Después, vamos a crear un nuevo script aquí que se va a llamar eh, app.js y voy a crear ese archivo app.js vale. una vez he creado ese archivo el contenido de la inicialización y configuraciones de firebase verificar que todo esté bien así que vamos a hacer lo siguiente muy bien, entonces ahora vamos a crear una, un console log en, en el archivo de configuración del app.js. Vamos, vamos a decirle funcionando para verificar que se ha hecho correctamente la importación del script app.js. Clic derecho en el HTML, open in browser y nos abre la página web. Obviamente que no pasa nada, hago la tecla F12 o Ctrl-Shift-J y me aparece la web developer tools que ven acá y nos vamos a la sección, sección de console y pues aparece funcionando, quiere decir que se ha correctamente el, 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 el app.js. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es eh, crear un, un div, aquí, con un id que se va a llamar um, objeto, ¿vale? Y dentro de este id objeto pues vamos a sincronizar toda nuestra base de datos de, de Firebase. Para esto, vamos a continuar con lo siguiente: la creación de la referencia. ¿Qué es una referencia? Pues una, un enlace a la base de datos. Decimos eh, Firebase. Hacemos referencia a la base de datos. Muy bien, todo bien, hasta acá. Ahí va la referencia. Con el nodo hijo que se va a llamar eh, objeto. Voy a guardar la referencia en una variable de DebeRef lo voy a llamar, vale. Una vez que hacemos esto, ahora después de haber creado la referencia, vamos a hacer la sincronización de la base de datos, de los datos. Para esto utilizamos la referencia antes creada, utilizamos el método On que nos permite la sincronización, que recibe como primer parámetro el tipo de valor. El tipo de evento. Perdón. El tipo de evento en este caso va a ser el tipo de evento value. Seguido de un callback. El callback, o también conocido como una función anónima que se le pasa como parámetro, eh, va a tener eh, como, como información un snapshot. ¿Qué es un snapshot? Pues es un estado en el que se encuentra la base de datos. Con snapshot eh, podemos recuperar valores como la clave, podemos recuperar valores como el valor o inclusive va valores de nodos hijo. En este caso lo que nos interesa es recuperar el valor. Para esto voy a hacer un class log, porque muestra por consola, del snap el valor de, de, esta, de esta referencia antes creada. Vamos acá, nos ha proyectado Laravel, y pues nos vamos a la sección de database. En la sección de Database, eh, pues en, al momento no se ha creado absolutamente nada y véanse que se hemos creado proyecto 1 con un valor nulo. Si yo me voy a clases de Firebase y lo hago actualizar, pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Y tiene mucha razón porque para poder utilizar el proyecto eh, en el proyecto de la base de datos, tenemos, ten tenemos que tener acceso a través de una autenticación. Y aquí es lo que dice, miren, eh, las reglas de seguridad por defecto te obligan eh, que los usuarios hayan sido autenticados. En este momento no estamos autenticados, así que necesitamos tener autenticación, pero eso lo veremos más adelante. En este momento lo que vamos a hacer es decirle que la, eh, las propiedades de lectura lo vamos a poner en true y escritura en true. Y con eso ya va hacemos la publicación y te dice esas des, eh, por tu seguridad las reglas de seguridad han sido definidas como públicas cualquier persona puede acceder a tu base de datos en modo de lectura y escritura es lo que dice así que con esto te hacemos una actualización y pues ya y fíjense que aparece nulo que tiene mucho sentido porque en nuestra base de datos no tenemos nada y nos está devolviendo este valor nulo muy bien eh, ahora eh, voy a hacer una pequeña modificación eh, aquí hemos dicho que está enlazado al nodo hijo llamado objeto. Eh, pues aquí voy a crear un nodo hijo llamado objeto y que va a tener algún valor, como que diga hola. Adicionamos ese valor y pues aparece hola en la consola. Como puede observarse está siendo sincronizado todo lo que cambiemos en la base de datos. En nuestro, proye en nuestro proyecto de web, ¿no? entonces fíjense, eh, voy a hacer algunas modificaciones más. Eh, bueno, si yo le pongo aquí nuevo, pues ahí aparece nuevo. Y si yo creo, a ver, yo lo voy a eliminar este elemento. Bueno, voy a crear otro elemento que va a ser objeto 2 y digo hola 2. Pues, eh, como se puede observar, no muestra nada porque nosotros hemos enlazado la referencia a, al nodo hijo objeto. Voy a eliminar esto, ¿estás seguro de eliminarlo? Sí, aparece nulo nuevamente. Voy a crear un nuevo objeto. Y fíjense que un objeto no solo puede ser un valor de tipo cadena. Si le hacemos un, una sumita acá, podemos asignarle un nuevo valor. Un objeto que podría ser tal vez una botella. ¿Una botella de qué? De Fanta. Ya, vale. Quiero agregar otro, entonces le hago clic aquí a esta sumita y puedo agregar otro objeto, puede ser una copa. ¿De qué color? Digamos, una copa amarilla grande. Lo adicionamos y fíjense que inclusive en este caso hemos dado información de, ob de, dos, objetos, de dos objetos JSON. Con clave valor, eh, con clave botella, valor Fanta, clave copa y valor amarillo grande. Y pues lo, ese objeto se está reflejando acá en la consola. Con esto habríamos sincronizado nuestra base de datos con nuestra página. Muy bien, ahora continuemos con algo bastante interesante. Yo les pregunto, eh, ¿qué pasaría si yo hago la modificación de un nodo hijo en su valor, en lugar que sea Fanta, que sea una Coca-Cola? ¿Será opción A, eh, que solo se actualice el campo Coca-Cola? ¿O opción B, que se actualice todo el objeto? Piensa, piensa. Y vamos a ver qué pasa. Y uh, actualizó todo el objeto y no solo el objeto Coca-Cola. Es que resulta que tú cuando haces una actualización y ya haces referencia a un nodo, en este caso a la referencia que hemos hecho es a la referencia del nodo hijo objeto, y si haces alguna modificación dentro de este nodo objeto, pues actualiza toda esta referencia y no solo ese elemento. Así que ten en cuenta mucho eso. Si tienes una referencia de alto nivel y quieres hacer una modificación en, que está muy, muy, muy en el fondo, no sería recomendable tal vez hacerlo en, el, en ese nodo de Aziva porque estarías actualizando todo el contenido si es que fuese grande. No a tomarlo en cuenta. Pues ahora lo que vamos a hacer es sincronizar estos datos que están en la consola en, un, en una etiqueta dentro de nuestro navegador web. Siguiente paso, lo que vamos a hacer ahora es sincronizar nuestra base de datos Firebase con la vista de nuestra página web utilizando la etiqueta pre que hemos creado con el id objeto. Para esto hemos hecho una referencia acá, no objeto2, no, objeto, y ya por ello. Decimos lo siguiente, eh, pues objeto, eh, punto inner HTML que va a ser igual al a objeto snap, en su campo valor. Muy bien, dale, pero eh, bueno, inner HTML no. inner text. Bueno, pero snap.val no es un texto. Podría ser, pero en este caso no es, es un objeto de botella y copa. Así que tendríamos que convertir este objeto en texto. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos una propiedad de JavaScript que es JSON.stringify y le damos parámetro de snap. Eso lo convierte en cadena y todo bien. Ah, otra cosa, el script eh, que está aquí, app. El, que es la que estamos usando. En este momento está haciendo referencia a un objeto del HTML. Pero se está cargando antes del HTML, antes del pre, antes del body. Así que sería adecuado que esté aquí abajo, si no, no va a funcionar. Haciendo esas modificaciones. Uh, vamos a por la página. Y ya. Ahí va. Uh, perfecto. Y muestra en pre, en una línea, todo bien. Pero quisiera que esta información esté bien tabulada una debajo de otra y no solo en una línea. ¿Cómo hacemos ello? Pues le hacemos, aquí le podemos poner un null, con un espacio de 3. Y a ver, vamos, ¿qué pasa? Y va. Perfecto. Voy a agregar un nuevo objeto para verificar qué tan excelente y maravilloso funciona. Eh, con una plancha de marca... Philips uh. y Touché. Acabamos de sincronizar nuestro DOM con nuestra base de datos en Firebase. Espero que te haya gustado este primer episodio. Vamos a ver algunos siguientes más. Si tienes alguna consulta, hazla por WhatsApp, por el grupo. Y ya, pues nos vemos.